Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Sí, primero, me gustaría saber si me escuchan. ¿Se escucha bien el audio? ¿No se escucha algún problema? ¿Con interferencia o algo? Good evening, teacher. Good evening, welcome. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Va, perfecto. Vamos a dar inicio entonces con la clase pues que corresponde para este día. El día de ayer nosotros estábamos trabajando un tema en el cual pues veíamos cómo nosotros construíamos oraciones que utilizábamos para hacer comparaciones. Sí, recuerden ese tema, ¿sí? ¿Recuerdan de qué hablaba? Ah, ok, perfecto. Estamos hablando acerca del uso de los adjetivos comparativos. ¿Cómo construíamos nosotros adjetivos comparativos? Veíamos cuatro reglas. Dentro de esas reglas, veíamos las formas en las que nosotros podíamos tomar un adjetivo normal y construirlo como adjetivo comparativo. Habían unas excepciones, unas que nosotros les llamamos los irregular adjectives y las otras excepciones que hacían referencia al uso de los free adjectives. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre los free adjectives y los irregular adjectives? ¿Sí? ¿Lo recuerda? Vaya, vamos a hacer un pequeño review ahorita. Solamente denme un segundo, voy a terminar de configurar mi computadora que me está dando un problema por aquí. Solamente voy a suspender un momento, ya regreso. Bien, ya está. Ok, vamos, decíamos a desarrollar este ejercicio. Veíamos, bueno, haciendo solamente un review del uso de los de las reglas que nosotros utilizamos para convertir adjetivos normales a adjetivos comparativos, pues una de ellas nos decía que cuando nosotros tenemos adjetivos de una sola sílaba, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? Parece, teacher, que se le agregaba, se le duplicaba la consonante, parece, ¿o no? Sí, más o menos. También. Se le agrega al final. Se le agrega una palabra ER. R, exactamente. Nosotros cuando tenemos un adjetivo de una sola sílaba, nosotros lo que hacemos es agregarle ER. Había otra regla que nos decía, lo que nos mencionaba don William, que cuando nosotros tenemos
un adjetivo que está compuesto de consonante, vocal consonante, en este caso, lo que hacíamos era duplicar la última consonante y agregar el ER. Otra regla, ¿recuerdan la regla de los adjetivos que llevan de una a dos sílabas, pero que terminan en una Y? ¿Qué sucede con ese caso? Se elimina la Y, se pone la I de puntito, la I latín, uh-huh. Y se le pone la R también. Excelente, muy bien. ¿Sí? Y por último, teníamos la regla número 4 que nos hablaba sobre los adjetivos que tenían más de dos sílabas, que en este caso, ¿qué era lo que hacíamos con ellas? Cuando son de dos sílabas, tres sílabas, ¿qué hacemos? ¿Cuál se sustituye la Y por la I latina y se le agrega R? R, ok. ER. Pero eso es cuando tenemos dos sílabas y termina en Y. Pero cuando el adjetivo tiene dos sílabas, pero no termina en Y, ¿qué hacemos? Se le agrega la palabra more. More. ¿Dónde? ¿Después antes del adjetivo o antes? Antes. Antes, muy bien. Veo, permítame, aquí me escriben, dice... Teacher, voy en carretera, por eso no puedo encender mi cámara y el audio. Ah, vaya, tenga cuidado que, no sé si por ahí estará lloviendo, Maritza, pero aquí está lloviendo muchísimo. Así que tenga cuidado, ¿sí? Teacher, tengo una pregunta. Dígame, érame. Ayer usted mencionó lo de la palabra more, pero yo medio recuerdo que la regla incluía la palabra than también. O sea, las dos palabras tienen que ir como parte de la estructura de la oración. Sí, pero eso es como la estructura de la oración. Como parte del adjetivo comparativo, no. Un adjetivo comparativo se conforma de more más el adjetivo. Ya aplicando las reglas ya que ya nosotros vimos anteriormente. Ahora, si hablamos de la estructura de la oración, ahí sí, cuando nosotros vamos a comparar algo, lo que utilizamos es el sujeto, vamos a utilizar el verbo, que en este caso va a ser el verbo to be, vamos a utilizar el adjetivo comparativo, ¿sí? Y luego vamos a utilizar el complemento, en este caso parte del objeto, que pertenece a la oración, ¿sí? ¿Con qué comparamos? En ese complemento es donde nosotros agregamos el than. El than nos permite darle sentido a la oración para que expresemos nosotros una comparación, ¿sí? Dentro de la estructura sí debemos agregar el than, pero como adjetivo comparativo solamente es more y el adjetivo, ¿sí? Aplicando las reglas. Según corresponda. No sé si me voy a entender. ¿Era bien? Okay, got it, teacher. Okay, very good. So, as I said yesterday, we are going to be developing an activity. We're going to do different activities tonight. We're going to develop a worship. Just give me 1 second. I'm going to show it to you. Vamos a desarrollar varias actividades, de hecho. Una de ellas es un word search. Déjenme compartirles a ustedes en el grupo, perdón, en el chat de Zoom el enlace. Vaya. ¿Pueden visualizar el enlace que les acabo de compartir? ¿Sí? Yes. ¿No? Yes. Vaya, si me ayuda alguien compartiéndolo al grupo de WhatsApp, pues estaría perfecto. Vamos a desarrollar, esto solo es para practicar un poco. Vamos a adquirir primero vocabulario, vamos a observar las palabras que están ahí, las vamos a resolver, y luego vamos a trabajar la actividad de listening and speaking, ¿ok?
¿Perfecto? ¿Sí? ¿Me voy a entender con las indicaciones? De momento, solamente las indicaciones de este ejercicio, ¿verdad? Desarrollamos el word search y luego les doy las indicaciones ya de la actividad de listening and speaking. Vaya. ¿Dónde me van a enviar la captura? Siempre en el WhatsApp, y que se visualice el tiempo en el que usted lo trabajó. Ok, vamos a ver quién es el bueno para las word search, para las sopas de letras. La vez pasada, no recuerdo quién, pero déjeme ver. ¿Quién era que había desarrollado word search bastante rápido? No recuerdo el nombre. Creo que Evelyn era, si no me equivoco. Evelyn o Tatiana, una de las dos. Yo fui teacher. Ah, fue una compañera primero y después fui yo teacher. Pero okay. No recuerdo quién. Ok, perfecto. Sí, vale. Vamos a ver qué tal nos va con este otro ejercicio. Se los voy a compartir en mi pantalla para que lo puedan visualizar. No lo puedo compartir todo el ejercicio, pero sí parte de ello. Dame un segundo. O sea, no puedo mostrar la página completa por cuestiones de copyright. Ahí está. Vale, tenemos adjetivos como happier, smaller, taller, bigger, shorter, fatter, worst, prettier, stronger, longer, cleaner, dirtier, weaker, quicker, faster, better, slower, tastier, scarier and angrier. Okay, todos esos son adjetivos comparativos. ¿Me puedes mandar esa? Sí. Uh-huh. That. Mía. Mía.
Qué difícil, teacher. Está difícil, ¿verdad? Es que lo que tiene este ejercicio es que son más letras. Entonces, sí. Se nos complica un poquito más. Intenten. Ya lo logré. Excelente, excelente, perfecto. Intenten, recuerde que pueden estar palabras al revés, ¿sí? Sí. O en diagonal. Teacher, ya terminé, pero no sé qué hice y perdí el híjole. Híjole, intente buscarlo, tal vez lo tiene por ahí guardado para que me pueda compartir el puntaje. A ver si no pierdo la señal. Está lloviendo muy fuerte. Sí, aquí también está lloviendo muy fuerte. ¿Usted de dónde es? Aquí de Mexicano, San Salvador. Ah, wow. Pero aquí, fuertísimo. Sí, yo soy de Usulután y aquí está horrible ahorita el clima. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo bastante fuerte. De hecho, en esta zona han suspendido clases para mañana por debido al clima. Está bastante complicado. Clases con las escuelas, institutos, esos. Siempre es así. Sí. Lo estoy haciendo otra vez, teacher, porque no lo encuentro. No sé, quizás presioné mal. Ah, ok, va, está bien, perfecto. Yo me pongo a jugar en Duolingo, profe. Sí, esa es una buena aplicación, de hecho, y muy interactiva. A mí me gusta bastante. Fíjense que para los niños pequeños, y para aprender vocabulario, créanme, tiene bastante recurso bueno. Tiene muchísimo recurso que es bastante bueno. Aunque se equivoca uno, pero como si uno no paga, pierde vidas. Y ya no puede seguir. Exactamente. Y tiene opciones. A mí me gusta bastante porque tiene opciones como para conectarse por lo menos 15 minutos diario. Sí, porque hay un hay una cuestión de rachas, un icono de rachas. Que va ganando puntos y todo eso. Bien, está bien interactivo, bien bonito. Listo, todos los días juego esto. Pero siempre me equivoco para traducir el. Oh, no, pero pero ahí va creciendo. Ajá. Sí, y poco a poco. Esto, todo es práctica. De hecho, incluso en la misma aplicación, ahí tiene usted donde aparecen las oraciones, aparecen sí. Como unos puntitos en la parte inferior, o a veces aparecen marcadas en dorado, donde usted le puede dar clic ahí y ver la traducción. Sí, en todas, en español y en inglés sale la traducción. Ajá. Exacto. Si está en sale como se dice en inglés. Sí, sí, es bien una bonita. Bien bonita la aplicación. Sí. Muy bonito. Algún día tenemos que aprender, ¿verdad? Sí, no, aquí es práctica, así es que todos podemos. Lo que requiere es tiempo, eso sí, dedicarle. ¿Hola? Hasta en inglés he puesto el teléfono y a veces me trabo porque no sé qué. No, pero eso es bueno porque poco a poco se viene acostumbrando a usarlo solo en inglés. Sí. Sí. Así es que a ver. Excelente. Va, ya lo terminaron todos. Voy a ver si hago otro de esos, profe. Ah, muy bien, perfecto. Yo tengo una página. Yo ahorita ya lo terminé. Yo lo mandé también al WhatsApp. Ah, ok, vaya, excelente, perfecto. Yo tengo una página que se las voy a compartir. Denme un segundo, voy a dejar de compartir esto. Les quiero compartir una página donde hay como ejercicios, juegos, que ustedes le pueden sacar provecho. Ya, ahorita se los voy a compartir para que.
Quiero ver si le encuentro. Aquí está. Bueno, esta es una página. Si me ayudan compartiéndola incluso también al WhatsApp para que les quede a ella de como archivo. En esa página ustedes van a encontrar bastante gamification para aprender inglés. Todo lo que nosotros vamos a ver ahí es en base a juegos, cosas interactivas, que le puede servir a usted, a sus hijos, a sus sobrinos, ¿sí? Porque, a mí me gusta cuando doy clase con los niños chiquitos mostrarles esto, porque es una forma pues bastante llamativa para ellos, para que vayan aprendiendo. Y no solamente para ellos, para nosotros también. A mí me gusta también de vez en cuando meterme aquí cuando quiero hacer un review de algún tema. Hay temas como past perfect, hay temas como phrasal verb, conditional sentences, temas de speaking, y bueno, un sinfín de juegos que hay por ahí que nosotros podemos utilizar. Hay Hangman. ¿A usted les gusta jugar el Hangman? ¿Saben qué es el Hangman? ¿Cuál es ese? No sé qué es. No. ¿No? Es, déjeme ver. En español es... ahorcado. Ahorcados, exactamente. Gracias, mister. Sí, el ahorcado. Por ahí, ahí está. Ahí está un juego de esos. Hay muchísimo material en esa página. Pues si son curiosos, pues traten de ver qué es lo que les interesa, qué quieren aprender o cualquier tema que ustedes quieran darle un repaso, pues ahí está. ¿Ok? ¿Ya lo abrieron? No. Gracias por compartir. Sí, ahorita lo abrí. Sí, ya está bien bonito. Ah, ok. Vale, perfecto. Bien. Les decía que pues vamos a trabajar el día de hoy una actividad de speaking. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir unas imágenes y ustedes me van a tener que hacer oraciones utilizando la estructura que nosotros tenemos en la plataforma y las que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿verdad? Es la misma estructura. Lo único que nosotros vamos a hacer aquí es utilizar pues parte del vocabulario. Bueno, pueden utilizar el que acaban de ver en el Word Search, o incluso pueden buscar nuevas palabras, convertirlas ustedes como adjetivos comparativos y construir una oración. Yo les voy a mostrar ahorita una imagen de lo que, bueno, un ejemplo de lo que vamos a hacer. Un segundo. Deme un segundito que quiero... Estoy intentando abrir un documento, pero esta computadora pues me está fallando un poco. Deme un segundo.
Finish teacher. It's very difficult. Bueno, les voy a compartir esto, ya me abrió. Y con este material nosotros vamos a trabajar. Bueno, ¿sí pueden observar mi pantalla ahorita? ¿Sí se logra visualizar? Yes, teacher. Vaya, ven. Vean, nosotros ahí tenemos dos escenas, ¿sí? Le vamos a colocar escena 1 y escena 2. Eso van, así las vamos a diferenciar. Bien, basados en esas imágenes, hagamos nosotros tres oraciones, ¿sí? Luego, cuando ya las tengamos, las compartimos. Después, nosotros vamos a desarrollar, vamos a elaborar con uno de nuestros compañeros una conversación donde nosotros podamos incluir esas oraciones que nosotros hemos creado haciendo uso de los comparativos. Pueden hacerlo ustedes hablando sobre otra persona, o sea, ustedes le pueden colocar nombres a estos personajes si gustan, o pues simplemente hacen referencia a ellos con pronombres. Ustedes deciden, ¿de acuerdo? Bueno. Primero, recapitulando, tres oraciones, cada uno. Segundo, nos vamos a reunir en parejas. Yo voy a crear los breakout rooms y vamos a ir a elaborar una conversación en la que esas tres oraciones que nosotros tenemos las vamos a intentar incluir en la conversación. No necesariamente tienen que ir las tres oraciones, ¿sí? Puede utilizar dos, o las puede utilizar las tres, o puede utilizar una, ¿sí? O pueden utilizar tres, dos de un compañero, uno de un compañero, o sea, pueden hacer, mixear un poco. Ahí. No les estoy pidiendo que utilicen las seis oraciones en la conversación, no. Simplemente pues se ponen de acuerdo y lo trabajan. De momento, tomen un lapicero, un lápiz. Si gustan, abren un documento en Word, si están trabajando en su computadora, bloc de notas, si es su teléfono, y comiencen a escribir tres oraciones haciendo uso de los adjetivos comparativos. Recuerden, sujeto, verbo to be, el adjetivo comparativo, than, más con quién comparamos o con qué comparamos. ¿De acuerdo? ¿Me di a entender con las indicaciones de lo que vamos a desarrollar? ¿Sí, Jenny? ¿Sí? Teacher, ¿podría repetir la estructura de la oración? Sí, claro. Es sujeto más verbo to be más adjetivo comparativo más el than más el objeto de la oración, ¿sí? O con quién estamos comparando, si lo queremos ver de esa forma. ¿Con quién o con qué? ¿Sí? Ok, teacher, gracias. Vaya. ¿Más preguntas? Todo bien, profe. Todo bien, vale, de acuerdo. Si tienen consultas, háganmelo saber y yo con todo gusto les puedo ayudar. Ahí tienen las imágenes. Tres oraciones. Okay. Sí, dime. Digamos que si yo voy a describir al muchacho, pero en vez de utilizar el nombre dos veces, ¿cómo podría decir? O solo pongo bad. Decir el nombre otra vez. Puedo utilizarlo dos veces, no hay ningún problema. Puedo utilizar pronombres. Vale, pongámosle, para que se nos haga más fácil, pongámosle nombres a estos.
Deme un segundo, vamos a utilizar un cuadrito por aquí, formas, vamos a utilizar. Pongámosle nombre a este. Este le vamos a llamar. Yo le he puesto a Andrea y Jorge. Vale, Andrea y Jorge, eso vamos a utilizar. Vamos a ver. Vale, por ejemplo, Andrea. Sí, dígame. The books are shorter than yours, but yours is taller, o Taylor, no sé cómo se pronuncia, than Andrea. Ok. Perfecto, excelente, está muy bien. Así está bien. Sí, está muy bien. George. ¿Cómo le ponemos a este? Mateo. Matthew. Al Chuchito. Teacher, tengo una pregunta. ¿Sí? En español yo puedo decir una pila de libros o una columna de libros, pero ¿es correcto traducir eso literal en inglés? ¿O hay alguna palabra que sustituya columna o pila? No, realmente columna está bien. Pila también es cuando usted entrinchera varias cosas. ¿Sí? Se pueden utilizar ambas. ¿Sí? No, no hay ningún problema. Thank you. ¿Cómo traduce pila? Según el traductor es stack. Estamos bien. Sí, perfecto. Thank you. ¿Cómo le podemos poner a la perrita? ¿Se pueden hablar de los perritos también? Sí, claro, se pueden hablar. Pongámosle, ¿cómo le podemos poner? Kaiser, pongámoslo. En un segundo. A ver. ¿Y a la perrita? Tu papá. ¿Perdón? Yo pensé que le iba a poner Scooby-Doo papá, le dije. Ah, vaya. ¿Y a ella cómo le ponemos? ¿A la perrita? Lola, no se me ocurre el nombre. Lola, ahí está. Ahí está. Sí lo podemos identificar. Kaiser se pronunciará. Sí, Kaiser. Lola. En este caso, profe, sería Kaiser Dog. Kaiser Dog sería. Kaiser's Dog. No, en ese caso. Si va a hablar del perrito. No, solamente le puedo decir que. Ajá, solo Kaiser o the dog. Ok, así. O puede utilizar Kaiser o puede utilizar The Dog. No, usted decide cuál. Izquierda, derecha. Izquierda, siempre. ¿Y la derecha qué era? ¿Y la derecha qué era? ¿Qué usa? No, porque vas a querer mis gatitos si no te los voy a opciones que digo. ¿Cuál era la segunda actividad? La segunda actividad, vaya, cuando ya terminamos las oraciones, nos vamos a reunir en parejas. Esto va a ser aleatorio. Yo les voy a dar el momento en el que lo van a hacer. Y van a estructurar una conversación en la que nosotros utilicemos esas oraciones
perdón, este que usted ha escrito. Sí, se pone de acuerdo con su compañero si quieren utilizar 2, 3, 4. Cuando vayan terminando, hágamelo saber por el chat de Zoom. Escriban ahí Don, si gustan, para así ir avanzando. Puede que termine mucho más antes del tiempo. Ok, Gabriela dice Don. Ingrid también, excelente. Teacher, no tengo que subirlas, solamente las tengo ahí listas. Sí, solamente tengo las listas. Solamente las tengo ahí. Vale. Sí, no es necesario que las envíe. Donde las van a utilizar, sí, si es en la conversación. Ahí sí. Cuando tengan lista la conversación, no sé si nos va a dar tiempo para que todos pasemos. Pero si no nos da, pues vamos a continuar el día de mañana. Pero la conversación sí la tenemos que dejar lista hoy. Ok. Ya, teacher. Gracias. ¿Los demás cómo vamos? ¿Necesitamos más tiempo? ¿Usted es papá, profe? Todavía no, pero pronto. Para cantar el Día del Padre. Ya va a ser, ¿verdad? Este viernes. El viernes. Usted, les van a dar les van a dar el día libre. No sé. No. No, yo como soy, yo soy la segunda. Oh, ya. Matthew and Liz are better friends than Kaiser and Lola. They allow each other. Thank
Pero usted no es de Jalisco, profe. No, yo soy del propio Zulután. Ah. Sí. ¿Usted tiene familias en Jiclisco? No, pero de vez en cuando voy ahí donde unos amigos. O ah, ahí de por veras. Uh-huh. Oh, ya, ya. Sí. No, ahí en Jiclisco, bueno. Bueno, entrando por Jiclisco, ahí por Puerto del Triunfo, hay lugares bonitos. Sí. Hay muchos lugares bonitos aquí. Sí. Don William, ¿cómo vamos? Ya a ratos, teacher. ¿Ya terminó? Va, excelente. Me llega. Bien. ¿Y los demás, don Elmer? ¿Cómo vamos? Ya, teacher. Va, excelente. Perfecto. Don Joaquín, ¿ya terminó? Hola, hola. Don Joaquín, no se le escucha. Ah, vaya, ya terminó. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien. Vaya, entonces, no sé si la mayoría estamos ya, pues, listos. Si es así, si no es así, perdón, dámelo saber ahorita porque voy a crear los breakout rooms y los vamos a ir a trabajar en salas individuales, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién me escribió por aquí? Maritza dice que ya terminó. Excelente. Vamos a crear los breakout rooms. ¿Cuántos estamos? Catorce, ¿verdad? Vaya, no nos sale. Entonces, un grupo va a quedar de tres. Vaya, ahorita voy a crear los breakout rooms. Por favor, acepten ahí la invitación cuando les caiga a sus teléfonos o a su computadora. Bueno, somos 15 en total. Fíjate. Sí, somos 15, pero... Sí, pero somos 14. Ajá, exactamente. Sí, 15 conmigo. Entonces, vamos a ver. Ah, sí, no, somos... Permítame. 16 aparecen ahorita. 16, ¿verdad? O correcto. Vamos a ver. 7. 7. Los que sabemos menos podemos quedar 3, teacher. Es aleatorio. Aquí. Es aleatorio. No, no es broma. Es aleatorio. Él solo se crea. Así que, voy a abrirlos ahorita y. Aceptan la invitación. Si lo hacemos de tres de verdad, porque bueno, por lo menos yo no estoy. Vamos a hacer eso entonces. Con este tema. Vaya, está bien. Vaya, voy a tomar su palabra, mire. Vamos, todos están de acuerdo, de tres. Sí. Vaya. Okay, quedaría uno de cuatro. Ya vamos a ver. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Cuántos aparece? Es que no puedo visualizar ahorita. Somos 16. Ajá, sí. Vamos a darle a recrear. Vamos a ver. No, todos me quedan de tres, según lo que observo aquí. Porque son en total 15. Serían cinco grupos. De tres, cinco por tres, 15. Estamos bien. Aparecen 16, pero es que yo no voy a cuenta en los grupos. ¿Ok? Voy a enviar las invitaciones ahorita y las aceptan, ¿ok?
Hola, Nidia. Mucho gusto. Buenas noches. Nidia, ¿se encuentra por ahí? Hola, buenas noches. Sí, en el room 2 estoy. Es que voy a abrir este... Voy a postarme en mi teléfono. Mi computadora no me funciona. Ajá. Excelente, sí. Excelente, sí. Es que yo pensé que ahorita iba ingresando. Bueno, gracias. Me parecen bien. Hola. Las que pusiste tú. Hola, teacher. Hola, Gabriela, Ingrid, Don William. Dame. Sí, ¿hola? Fíjense que estamos discutiendo las oraciones aquí para lo que vamos a hacer es de las tres que hemos hecho, las vamos a compartir en clase, digamos, ya en general, bueno. No. Sí, no, ustedes deciden cuántas quieren compartir, si quieren compartir 3, 4, 5, dentro de la conversación. Comparten. Ajá, eso le iba a preguntar, es como hablando de la persona, de la otra. Exactamente, sí. Usted mantiene una conversación con William y con Ingrid, y dentro de esa conversación ustedes hablan de los personajes que yo les compartí en el Word. Una pregunta, teacher. Fíjense que yo había puesto Matthew's Dog. ¿Escucha? Sí, ahorita. Matthew's dog is bigger than this dog. Mi pregunta es si al principio de esa oración puedo poner el da Matthew's o no. El perro de Matthew's es más grande que el perro de Liz. Solamente, no, lo correcto, ahí no utilizamos el da. Ahí nosotros podemos decir Matthew's dog is bigger than Lisa's dog. Es una de las dudas que siempre he tenido en inglés yo. ¿Por qué no se le... ¿Perdón? ¿Por qué no se le antepone el... O sea, para decir el perro, porque en español diríamos el perro de Matthew es más grande. O sea, ese él, ¿por qué se omite inglés? Ah, vaya. Es que hay unas reglas sobre el uso de los artículos en inglés. En este caso no se omite porque, para darle una respuesta así bien certera, le voy a buscar las reglas, porque es mucho mejor si le comparto las reglas. Ajá. Sí, es así como lo veo yo. O sea, yo lo veo que él está denominando a la persona como un animal, y son cosas muy diferentes. Persona o animal son artículos, pero tienen diferentes denominaciones. El perro de Matthew, o sea, está diciendo como que Matthew es el perro, no la persona. Sí, es que aquí viene con más que todo con lo de los poses. Sí, o sea, de cierta lógica tiene toda la razón, pero aquí viene más como de los posesivos. Vamos a ver, le voy a compartir lo siguiente. No sé si le puedo compartir esto. Vamos a ver, ¿dónde está esto?
Aquí está. Le voy a mostrar esta imagen que tengo por aquí para explicarle un poquito las reglas del uso del DA. ¿Puede visualizar mi pantalla ahorita? Ahorita sí. Vaya, excelente. Aquí tenemos nosotros los artículos A y AND. Ese creo que ya nosotros más o menos sabemos cómo funciona, ¿verdad? Ese lo utilizamos para cosas que nosotros no especificamos. O hay pues una cantidad considerable a la que hacemos referencia y son del mismo tipo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos ahí, I need a phone. ¿Okay? Yo necesito un teléfono. No hacemos referencia a algo en específico, ¿sí? Sino que a un objeto que pues hay una gran cantidad de teléfonos en este caso, a los que pues nosotros no especificamos exactamente cuál queremos, ¿sí? I saw a movie last night. Yo vi una película la última noche, pero ¿cuál película? Tampoco la nosotros especificamos. Cuando son el I am, cuando son utilizados dentro de las oraciones para como artículos que sobreponen a un nombre, nosotros simplemente pues los identificamos, pues, perdón, no los identificamos pues porque no definimos exactamente a lo que nosotros hacemos de referencia. Ahora bien, en el uso del DA, aquí sí, nosotros lo utilizamos para objetos específicos, objetos que tanto el que habla y el que escucha conocen, ¿sí? ¿Cómo así? Vaya, tenemos un ejemplo ahí. Can you give me the books on the table? ¿Podrías darme los libros que están sobre la mesa? ¿Podrías darme los libros que están sobre la mesa? Tanto el que habla como el que escucha saben exactamente a lo que a lo que se está refiriendo la otra persona, ¿sí? Tenemos el segundo uso, dice, use when we mention an object again. Se utiliza cuando nosotros utilizamos o mencionamos un objeto nuevamente. El ejemplo que tenemos ahí dice, the movie is based on real life incident. La película está basada en un incidente de la vida real, ¿sí? The movie. Nosotros en esta oración, pues aquí le hace falta un poquito de contexto, pero en esta oración nosotros lo estamos utilizando porque ya venimos hablando de X película, ¿sí? Ahora, como nosotros ya sabemos a qué película hace referencia, entonces nosotros sí utilizamos el DA, ¿ok? No sé si me voy a entender. Fíjese que sí, pero aún así, ¿verdad? Quizás por falta de práctica, son de las cosas que, como decía la compañera ahí en Duolingo, yo en ciertas ocasiones lo he practicado y me queda esa duda, ¿cuándo usar el DA? ¿Cuándo utilizarlo y cuándo no? Porque en este caso, como le digo, pues decir en español el perro de, ahí sí se utiliza el artículo, pero ya en inglés no. Ajá, exactamente. Sí, es que es cuestión de cuando nosotros hacemos referencia a algo específico. Porque si nosotros decimos Matthew's dog, ¿okay? El perro de Mateo, pero realmente usted no está especificando a qué perro hace referencia. Puede ser que Mateo tenga más de dos. Entonces es ahí que no utilizamos nosotros el DA, porque no está definiendo. En el caso del DA, el uso del DA es cuando nosotros definimos algo exactamente de lo que nosotros estamos hablando. Vaya, pero en este caso no habría error alguno si digo el perro de Matthews es más grande que, obviamente en inglés, ¿verdad? Sí, que sí, claro. Liz.
Sí, claro. ¿El problema? No, hay ningún, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Va, y en cuanto a el ejercicio que vamos a hacer, hay que, dice usted que va a ser una pequeña conversación. Sí, es una conversación en la que ustedes van a incluir esas oraciones, ¿ok? Por ejemplo, una conversación puede, una parte de la conversación, digamos, para incluir esa oración, podría ser la siguiente. Do you saw that the Matthew's dog is bigger than Lola's dog? ¿Ok? Estamos hablando, o la expresión que estoy utilizando sería como, ¿vistes que el perro de Mateo es más grande que el perro de Lola? Ah, ok. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, de Lisa, perdón, Lola es el perro. O sea, nosotros vamos a intentar que esas, Estructura, exactamente, en la conversación que usted va a tener con su compañero o compañera, ¿sí? Ahí ustedes le dan el contexto que ustedes consideren. Bah, está bien, Ticho, solo viaja para el tiempo. Vaya. estaba viendo el tiempo ahorita aquí, ya hablando del tiempo. Solo nos queda un minutito. Vaya, creo que les va a tocar desarrollar esta actividad. Ya por su propia parte no lo vamos a poder desarrollar durante la videoconferencia. Así que, bueno, los voy a llamar a todos para que... Okay, para darles las indicaciones. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, les voy a dar una indicación a todos. Solo vamos a esperar que regresen los demás, los que hacen falta. Porque, pues debido al tiempo no vamos a poder desarrollar la actividad en la videoconferencia. Vaya, ya estamos todos aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debido al tiempo, pues ya si ustedes observan son las 9 de la noche. Creo que todos identificaron con quién estaban trabajando. ¿Es así? Sí, vaya. Lo que vamos a hacer es por medio de WhatsApp, pónganse de acuerdo ustedes cómo construir esa conversación. Y la vamos a traer lista para el día de mañana. El día de mañana es miércoles, ¿verdad? Vamos a traer la lista para el día de mañana. Y antes de iniciar, pues, con lo que nos queda, pues, de la clase del día de mañana, vamos a hacer nuestras participaciones, ¿sí? O sea, vamos a venir, vamos a estar ya todos listos. Tratemos de conectarnos con tiempo.
para que nosotros podamos desarrollar esta actividad. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Pero, ¿las oraciones cabal o como en un diálogo? No, como en un diálogo. O sea, tiene que ser dentro del diálogo. Usted va a utilizar esas oraciones dentro del diálogo que usted va a crear, Juan. Ok, ok. Bien, ¿alguien tiene otra consulta antes de irnos? Yo tengo, teacher. Sí, Jenny, dígame. Para decir si alguien es más pequeña que otro, porque nos confundimos uh-huh. allí con la palabra. Yo le había puesto short, o smaller, o shorter. Vaya, a little. Vaya, cuando nos referimos. Por la altura, la estatura. Ajá, cuando nos referimos a estatura, nosotros utilizamos short. ¿Sí? Uh-huh. Porque smaller generalmente lo utilizamos con objetos o animales. Ah, ok. Short, entonces. Sí. Va, ok. Teacher, o sea que para decir pila de libros, sí era small. Sí, ahí sí. Ok. ¿Y para decir que alguien es más moreno? ¿Qué es más moreno? Es like brownier. No, espérame. No, no, okay, no, I'm just kidding. Déjeme ver cuando utilizamos. Yo le puse darker, pero no sé si soy ya muy ofensivo. No, es muy ofensivo. Es como más directo, bien así como, ¿cómo les digo? Si nosotros se lo decimos a una persona, pues que es un poco más morena, pues se podría llegar a ofender. Se oye bien despectivo, ajá. Se oye. Es discriminación. Bien despectivo, bien. Sí, ajá. Racismo, no. Ese es racismo. No, por eso, porque les digo, yo no sé cómo expresarlo y no era esa la intención, pero ajá. Me pensé oscuro, pero se ve, oye, muy sí. Feo. Ajá. ¿Cómo se podría decir en ese caso? Permítame, estoy revisando para utilizar la palabra correcta. Sería como, sí, brown puede ser, he's more brown, o he's browner. Browner. Ajá. Browner, ok, teacher, thanks. Como más cafecito, pero. Ajá, algo así, más moreno, algo así. No sé. Voy a intentar buscar si se puede utilizar otra palabra, porque sí, si nosotros decimos como darker, es como él es más oscuro. Ajá. Ajá, entonces no sé, se podría sentir, es como que le dijésemos a una persona él es más negro, o entonces se escucha bien feo, bien racista, como decían ustedes. Sí. Sí, ajá. Y la intención es aprender a decirlo correctamente. Exacto. Aquí no puede dar risa, pero estar en otro lugar tratando. Sí, claro, claro. Así es. La gente se ofende, ¿verdad? Sí, claro, así es. Me van a tirar piedras. Exacto. Me van a tirar piedras. Exacto, exacto. Sí, vaya. Perfecto. Así. Yo creo que more brown o browner, creo que es un poco válido. Pero sin embargo voy a buscar una palabra pues que se pueda utilizar, porque, no sé, sigo con la duda de si se puede utilizar así o no. Sí, es que porque yo he hecho una comparación de, sí, tal vez si se utiliza la palabra así como trigueño o creo que no sé, como sí. Moreno. Ajá, ¿verdad? Sí, la palabra trigueño, sí. No sé cómo se escribe en inglés, pero esto lo ocupa más para cuando la persona no es ni morena, o por no decirle, mire, usted es moreno, ¿verdad? Así que para uh-huh. que no se haga tan discriminativo. Sí, sería como brunette o algo así. Déjeme ver cómo se pronuncia esta palabra. Brunette, se pronuncia brunette, es como... más trigueño, ¿sí? Brunette. Ese lo ocupamos en un producto para el pelo, que deja ajá. bien cafecito el pelo. Ajá. Vale. Ya vamos a investigar a ver cómo se dice realmente, para no equivocarnos. Okay.
Bye. Okay, so that's been, this is the end of the class. I will see you tomorrow. And please, for tomorrow, try to connect earlier because we're going to develop the activity first before starting the class. Okay, so have a nice night and blessings for all of you. Bye bye. Okay, good night. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Elmer.